pobres, somos pobres. Señor, le agradezco de corazón que nos va a ayudar a seguir. A pesar de las adversidades, continuamos en esta lucha diaria. Hoy día hemos venido a darle la noticia que ya vamos a empezar con la construcción de su casita. Nos sentimos muy agradecidos con la Fundación Julio Rivera, que viene apoyando en muchos casos, en muchas familias que viven en extrema pobreza y vulnerabilidad. Miren cómo quedó su casa. No servía, por eso es que hemos botado todo, la casita se vino abajo debido al accidente que suscitó. Paso mayores, están completitos, están sanitos, estamos vivos. Lo material se puede recuperar. Gracias a usted, doctorita, y a su fundación que nos apoya. Dios le pague. Así es como quedó la casa, ya no hay techo, aquí ya no hay columna. Lo poco que quedó. Muy pronto ustedes van a ver ya un después de la ayuda a la familia. Aquí está todo el escombro que hemos podido sacar de la casita. Como ya se vino abajo, aquí está todo el escombro de la casita. La cama igual que ya no vale. Antes esta cama era buena. Sí. Mira ahora cómo está ya. No hay cama. Ya no hay cama. Aquí es donde se va a construir la casita para la familia que sufrió el accidente. Una familia más por ayudar. Esperamos contar con el apoyo de cada uno de ustedes, con sus visualizaciones, con sus comentarios. Que a mi estimada Mónica, sus palabras de ánimo es todo lo que necesita en estos momentos. Sí, Dios le pague, doctorita. Yo le agradezco de corazón que nos va a ayudar. De ver que somos pobres. Vivo yo con mis hijos, soy viuda. Dios le pague, que Dios le ayude siempre. Aquí está. Doctorita, Dios le pague. Lo poco que podemos hacer por usted. Nos han ofrecido hacernos y nos van a cumplir. Como le dije, nosotros vinimos y yo le dije que le voy a ayudar y aquí estoy, hoy dando esta noticia. Empezamos ya con la construcción. Hoy le vine a dar esta noticia con el proceso de la construcción de su casa. Después, queremos que esas lágrimas que usted está derramando sea de felicidad, ¿sí? Al ver su casita. Sí, a mi hija, tranquila, tranquila. Y a mi señora. Y a mi hijo. Cuídense, entonces. Dios le pague.